Retomando sus funciones como alcalde de los barranqueños, Darío Echeverri Serrano acompañó al gobernador de Santander, donde le recordó la importancia de Ferticol y cómo en el pasado la empresa era rentable y generadora de empleo para Barranca Bermeja. Estoy acompañando al señor gobernador en esta importante obra que va a ser el renacer de fertilizante, porque es que yo le hacía historia, fertilizante fue muy fuerte cuando además de producir nitrógenos, abonos nitrogenados, producía energía. En el momento que se dejó de producir energía, hace 20 o 25 años, empezó la desgracia de fertilizante. Entonces, hoy se da un paso para resurgir dentro de las cenizas y hay que agradecerle al señor gobernador precisamente ese trabajo, ese aporte. No ha sido fácil lo que ha hecho el señor gobernador. O sea, esto es de darle en contra de muchas cosas, de muchos acontecimientos, pero hoy el señor gobernador demostró que la terquedad vale y que este es el renacer de fertilizante. Por otra parte, se conoció la designación como nuevo secretario de las TIC de Barranca Bermeja al ingeniero Fernando Andrade, quien por más de 10 meses se desempeñó como alcalde encargado. Realmente es un gran compromiso agradecerle al doctor Darío Echeverri que lo siga acompañando en el gobierno. Realmente una responsabilidad y para Barranca Bermeja todo. En la posición que sea, así sea tirando y pico y pala, pero después de que sea para servir a Barranca, con mucho gusto estaremos al frente de esta situación. No, efectivamente, eso es una labor de equipo. Hay que agradecerle a todos los funcionarios que nos acompañaron durante ese tiempo, es un trabajo de todos y realmente sí se ha dejado unas huellas y vamos a seguir todavía trabajando para poder entregar al próximo gobierno el 31 de diciembre de la mejor forma posible. Grandes proyectos vienen en materia de tecnología, información y comunicación, dijo el nuevo secretario.